Y bueno, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Y mi gente, en este video vamos a ver lo que va a ser el próximo pase elite del mes de febrero, después del pase elite de enero, que está a unos días de su llegada. En este pase elite van a ver tanto la caja del lobby, el trailer, ya que este pase elite sí trae trailer a diferencia del pase anterior de enero, y pues todos los premios que trae el próximo pase elite de febrero. Y ahora bien, ya saben que ustedes van a ver todo esto con musiquita hecha de fondo para que ustedes mismos decidan si lo van a comprar, si lo van a obtener, si está bueno el pase elite o no. Déjenme en los comentarios qué les pareció este pase elite y pues las musiquitas chidas también. Así que vamos a empezar con esto y quiero decirles que este pase elite se llama Leyendas de Fuji, como les estuve diciendo anteriormente en videos anteriores. Antes de la salida del servidor avanzado que se tenía esta información, traje este video un poco tarde, pero pues la información está lo más completa posible de todo lo que se ha podido revelar. Así que esto ha sido todo y aquí se lo dejo el pasete para que ustedes mismos analicen si lo van a comprar o no, y déjenme en los comentarios qué piensan sobre este pasete. Así que aquí se los dejo y yo regreso para hablar más sobre esto. Yongting, you going crazy. Oh no, no. King, that shit fuego.
toxic skies. You pollute me with your lies. Thought I'd die along with my sense of time, and I'm not alright. Feel trapped in my mind, I can't escape even if I try to. Little too late, too weak and too kind. My heart is on fire and I'm burning alive, so I guess I'm not fine. Still trapped in my mind. All the tape been in my mind for days. Wish I could get away. You know it isn't safe for me to be in this headspace. Drunk and I miss you unless I'm just drunk. Told me to swim, then you watched as I sunk. Y pues mi gente, estamos aquí de vuelta. Díganme en los comentarios qué opinan sobre este pasilite, lo van a comprar o no. Las cosas más interesantes que he podido ver sobre este pasilite es que, como pueden ver, es una temática oriental. Casi todos los pasilites tienen temática oriental, pero esa temática oriental puede ser que tuvieron unos kimonos ahí, si conocen lo que son los kimonos. Y aunque es oriental, tenemos que admitir que sí está bien ambientado al oriental. Así que déjenme los comentarios. Y otra cosa que seguramente también han visto en este pasilite es que trae unas nuevas cajas de arma evolutiva, que es de la SCAR. Eso no quiere decir que en este pasilite va a desaparecer la AK-47 evolutiva y no va a traer cajitas de la SCAR evolutiva. Entonces también nos quiere decir que en el mes de enero, antes de este pasilite de febrero, ya estaría saliendo lo que es la SCAR evolutiva Megalodon. Y pues en el mes de febrero va a estar reemplazando a las cajas de AK-47 en el pasilite. Otra cosa que también saben es que trae las cajitas especiales al finalizar un pasilite, que nos permite obtener unas skins secundarias aparte de hombre y de mujer en la parte del cabello, que esta vez son de color rosa. Y otra cosa más, y es que trae por primera vez una skin de plasma en un pasilite. Así que esto ha sido alguna de las novedades más interesantes de este pasilite, y podemos atar cabos que la SCAR evolutiva ya va a estar llegando en el mes de enero a más tardar. Así que esto ha sido todo, y déjenme en los comentarios qué opinan del tráiler, qué opinan de la caja, del lobby y de todo lo que trae el pasilite. Más adelante les voy a estar trayendo información de su preventa cuando ya esté días de su llegada, ya que siempre se revela esta información en esos días. Así que esto ha sido todo, y espero que este video les haya gustado. Comenta, comparte, suscríbete, regálame un gran like si el video te gustó. Que conmigo será hasta la próxima. Nos vemos mañana más tarde, que subo un nuevo video. Muchas gracias a todos por ver este video, y en especial a los mega miembros que aquí pueden ver. Que si tú también quieres ser un mega miembro, abajo te podrás unir y me estarías apoyando demasiado. Esto ha sido todo, muchas gracias a todos por el apoyo. Hagamos que esta comunidad siga creciendo y que sea la más grande de todas. Y chao. Chao.